Hola amigos, les traigo un nuevo video, pero ahora con compañeros tatuadores, para esas personas que apenas van empezando, que son intermedios o que tienen un poquito más de trabajo. Una pregunta de cómo realizo mis sombras en esta ocasión, cómo realizo un retrato. Pues una de las cosas principales es realizar las disoluciones como las utilizo yo. Sería negro, media tapa, 9 gotas y 3 gotas en una de las tapitas. Ahora me encuentro haciendo el acomodo del stencil y pegándolo para checar cómo nos queda la plantilla. Una recomendación que les hago es que si al pegar la plantilla sale con un poquito de doble línea o movido, la recomendación más grande es borrar y pegar de nuevo. Cuando es un retrato no recomiendo estar adivinando si eso no es, hay que buscar ser muy precisos. El primer paso a realizar es marcar con línea de agua o línea muerta, como la conozcan ustedes. De ahí pasamos a realizar, en este caso estoy trabajando de oscuro a claro, y si vemos ahí, como ya puse donde van las sombras más oscuras. El siguiente paso es ir checando el diseño, pero ahora poniendo la sombra del tono medio para irle dando ya un poco más de volumen al retrato. La manera de trabajar mía es medio péndulo, péndulo completo, y un paso muy importante para que quede una sombra suave y sin tantos puntos es cruzar las sombras, que es lo que yo hago a la hora de trabajar. Cruzo las sombras para que me quede más suavizada la sombra, claro, y así queda el proceso en el tono medio, para que vean ahí cómo se ve un poquito donde estamos cruzando las sombras. Ahí se ve esa partecita, es como yo trabajo todo el tatuaje completo, y así para que nos quede bien saturadito también y sin tanto punto, que nos queden muy suaves las sombras. Y pues así queda el proceso del tono medio, y en el tono suave pues ahorita van a poder ver el proceso de los dos, donde no pude grabar. Miren ahí nada más, ahí está ya el tono medio, que es el que tiene 9 gotas, y pues ahorita les voy a poner el proceso ya con las 3 gotas. Miren nada más, ya está toda la sombra del rostro, solamente que no pude grabar, se me pasó. Aquí seguimos poniéndole ya los negros sólidos, que es en el pelo, y nos permite observar, ya para que nos permita observar bien lo que es el contorno del rostro y se pueda definir muchísimo más. Ahí pueden checar, ahí estoy utilizando una 25RM. Me gusta utilizar mucho las RM porque me gusta cómo difuminan la sombra, y haciéndoles ese cruce que yo les comento, pues que mejor. Y pues ahí está ya el proceso con el pelo listo. Al final procedemos a poner sus brillos en blanco. No utilizo muchos brillos yo, la verdad, en ciertos puntos de la cara, el brillo de los ojos y cositas así. A mí me gusta trabajar mucho dejando que el tatuaje respire y la mayor parte de las sombras las haga en contraste con el tono de piel de la persona. Siento que le da mucho más auge y mucho más volumen al tatuaje. Así es como realizo yo los trabajos. Espero les agrade y pues me ayuden a compartirlo.